Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Si eres nuevo por aquí, suscríbete, regálanos un like, activa esa campanita para que YouTube te mande los videos cuando nosotros subamos videos. Bueno, amigas, ayer una de ustedes, Gabriela, hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien por allá, por Tijuana. Ella nos mira por allá y gracias por las sugerencias y ideas. Y bueno, Gabriela sugirió que hiciera unas rutinas de ejercicio. Decidí en hacer, enseñarles mi rutina de ejercicio. Que yo este ejercicio, amigas, lo empecé a hacer porque ya sentí como que ya era mi límite donde ya no quería subir más de peso. Lo que pesaba, mucha gente me dice, no se te mira mucho el peso. Porque antes nunca me crecían los cachetes, nunca me crecía aquí la papada, nunca nada de eso, pero de repente me empezó a crecer toda esta parte, como que la gordura dijo, pues, ¿para dónde vamos, verdad? Y pues, donde quisiera yo que se fuera, pues no se va, amiga, no se va por donde yo quiero, nomás se van las partes que no deben de ser, y es aquí, en los cachetes, son mis brazos, es mi estómago. ¿Qué le vamos a hacer? No todo el mundo tenemos ese privilegio de estar perfectas, ¿verdad? Para empezar, amigas, lo que yo hago siempre, déjame ponerlas aquí, espero que me puedan mirar bien. Y si no, pues las voy a tener que voltear del otro lado, que no me gusta cómo se mira. Una cosa que me ayudó a mí bastante con el dolor de las rodillas, o pues ustedes saben que eso es lo que duele lo más cuando están lastimadas de las rodillas, es tener uno de estos. Esto me ayudó bastante, les puedo decir que me salvó mis rodillas y sí me duelen, ¿verdad? Pero no mucho. Entonces yo les recomiendo que se compren una de esas que las venden por diferentes precios de diferente calidad, y pues yo la agarré como de $12, y esta se la recomiendo, amigas, que la tengan siempre para que no les ayuda bastante. Ahí hasta se siente como diferente, como me gustaría tener todo eso en toda mi casa, de verdad, porque me ayuda bastante con la rodilla, y como que siento que mi cuerpo está más relajado. Si me tienen, cómprense en una y van a saber. Otra cosa que me compré fue la soga o el jump rope, no sé cómo le digan, la cuerda, no sé. Es un jump rope, la soga. Y pues esa es una de las cosas que yo hago regularmente, pues no aquí, la hago allá afuera, ¿verdad? Porque aquí pues se puede quedar con el ventilador, pero trato de hacerlo también. Otra cosa, me gusta mucho porque como que no nomás estoy haciendo una actividad y me ayuda a hacer todo el cuerpo y no nomás una cosa, porque la soga pues estás moviendo las manos, estás brincando y pues moviendo todo. Entonces la otra cosa que uso para esto, espérame tantito, una band de estas de ejercicio. Y pues si quieren hacer ejercicio conmigo, pues está bien, vamos a hacerlo juntas. Y para empezar, lo primero que siempre hago, déjame voltearle la cámara. Siempre lo primero que yo hago es siempre me estiro. Primero estiro. Lo primero que hago es estiro mis piernas. Así. Y luego me estiro todo, quiero estirar mi espalda, mis manos, los dedos, todo, pues quiero estirarme toda. Para que no vaya a hacer alguna, estirarme un músculo o algo así. Ya saben que es peligroso, como ahorita que me levanté el pie. Regularmente lo hago, pero ¿saben qué es la diferencia? Es de que estoy usando tenis. Pero regularmente hago sin zapatos y me sale perfectamente bien, like, no me duele nada. Pero es la primera vez que uso mis tenis. Ojalá, estoy viendo también a ver, a lo mejor es un poco diferente. Lo que hago es me agacho y de todos modos hago lo mismo.
y estiro nomás mi cuerpo primero, mi espalda. Y pueden oír, cuando hacen eso, ay, pueden oír que todo está tronando, de verdad. Es como tipo yoga. Y me hace sentir bien, como especialmente como las mañanas. Me hace sentir tan bien, siento como, ay, como que todo el día tengo energía, de verdad. Ya estirando todo. Ok, entonces ahora lo que hago siempre para empezar es jumping jacks. Es lo primero que hago, y hay que empezar ya. Vamos a empezar con 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay. Okay. So, trato siempre de no parar, porque como que me siento que pues si paro, luego voy a parar y seguir parando. Entonces, luego me agacho. Hago como un push-up, siempre, como un push-up como de las girls, no totalmente, pero lo hago así, pongo las manos para abajo y es básicamente cargando tu cuerpo, el peso del cuerpo, pues, y me levanto rápidamente, no trato de usar mis manos para que... Porque eso también, a veces uno se agacha y ya no se puede parar. Entonces, una cosa que he querido hacer es agacharme y poder levantarme rápido, ¿verdad? Y ha pasado que en vez estoy, me pasaba porque ya no me pasa, pero me estoy agachando a hacer algo y no puedo pararme ya. Entonces, ahora sí ya puedo hacer mi push-up rápido, tiene que ser rápido y rápido para arriba, rápido para abajo, el push-up tiene que ser bien, el push-up rápido para arriba y así, hacer 20, 30, 40, los que quieran y ya usar diferente pie cada vez que lo hacen y seguir haciéndolo. Entonces, tiene que ser muy rápido. Rápido. Todo rápido. Y lo que estamos haciendo, trabajando los brazos, todo el cuerpo a la misma vez. Y eso es nomás, estoy cargando mi peso solamente. Okay, vamos a hacer unas 20 de esas. Tiene que ser súper rapidito. Vamos a ponernos de rodillas, a hacer el cartwheel y brincar para arriba otra vez el cartwheel. Si pueden hacerlo todo, háganlo completo el push up y así se cansa demasiado. Creo que son dos.
seguirla. Me trato de relajar un poquito, pero todavía moviéndome, no parar de moverme. Entonces, le hago así con los brazos. Y en esta parte es cuando agarro la soga. Pero el punto es de no parar y seguir dándole. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ok? Ok. Esta es la rutina. Bueno, ya se metió mi niñita acá, entonces le voy a parar ahí. Por eso me gusta hacer las rutinas de ejercicio a la mañana en cuanto me levanto casi, porque ella está dormida todavía y pues no hay nadie despierto en esa hora. Todavía no es la hora de que Andrita entre y tengo todo aquí el espacio listo. Entonces es lo que hago, amigas. Si quieren ver todo lo demás, lo que hago con esta de aquí, déjenmelo saberlos en la comunidad, en los comentarios de la comunidad, para que nosotros hagamos los ejercicios con ustedes, o yo más bien, y podamos hacerlos juntos. Y según aquí, mi Hazley está haciendo ejercicios, miren. Go Hazley, go Hazley. Y con eso las dejo, amigas, gracias. Ya se cansó. ¿Ya te cansaste también? Sí, diles ya, I'm tired. I'm tired already. Yo también ya me cansé. Sí, ya me cansé, yo también. Ya. Ok, pues bye. Que tengan un buen día. No. Diles bye. No. Oh, mira, ellas. Mira. ¿Cómo se abre? Mira. Señales. Show them, show them, show them. Diles. Señales, ¿cómo le hago, baby? Mira. ¿Cómo le hago, bebé? Así merito, ¿eh, Hazley? Así merito le hago, ¿eh? ¿Cómo le hago, bebé? How do I do it? How do I do my exercise? Show them. Show them how I do the exercise, baby. How does mommy do exercise? Yeah. Mommy does it like this. Yeah, huh? Mommy does bad. Hey, muerto el pelo de la cara. Move your hair from your face. Yeah, there you go. So we can see your face. There you go. Ándale, ándale. Yay! Go Hazley! Go Hazley! Go Hazley! Ok, amigas, que tengan un buen día. Adiós. Gracias por mirarnos. Bye. Nuestra rutina de ejercicio, mire Hazley. Adiós.